Presento un pequeño wargame histórico que recrea las batallas terrestres que tuvieron lugar a mediados del siglo XIX, entre 1845 y 1872, en el territorio hoy conocido como Nueva Zelanda, territorio en el que los nativos maoríes trataron de expulsar al invasor británico, que su único propósito fue, como se ha demostrado históricamente, destruir al pueblo maorí para poder conseguir arrebatarle sus tierras, todas sus tierras. Vale, el creador de este juego es John Poniske, que es un poquito conocido en el tema de wargames históricos e asimétricos, como es en este caso. Pues el bando maorí siempre disponía de una clara inferioridad de guerreros, a veces incluso en muchas ocasiones la proporción era de 10 a 1 contra el bando británico. Y bueno, este juego tan asimétrico, aunque no lo parezca luego cuando lo juegas, ¿vale?, puesto que el autor lo explica, viene de parte de que esta persona, este creador, pues sintió admiración por la tierra y por algunos de sus habitantes, por unas familias, una familia en concreto, que cuidaron a su padre mientras se recuperaba de una de las batallas de la Segunda Guerra Mundial. Muchos años después, fallecido ya su padre, y también fallecidos los padres de esta familia que cuidaron de su padre, pues él se hizo amigo de los hijos de dicha familia. Y bueno, es la historia que cuenta dentro de una hoja de ayuda que viene en el juego. Aquí viene un poquito el mapa. El mapa es fantástico, está muy bien diseñado y decorado, es muy atractivo, está muy bien remarcadas los accidentes geográficos. Las fichas vienen con un colorido más que importante, solo de una cara, puesto que se hacen apilamientos, y la cantidad de campañas disponibles que tenemos ahí detrás de la caja viene la cantidad de campañas que podemos crear y que podemos a su vez también modificar y descubrir un poquito pues lo que fue ocurriendo en esas campañas, y bueno, ver si el azar nos sorprende y nos da otros resultados, aparte de otras cuestiones. Es un diseño muy atractivo, muy rápido de jugar, muy cómodo. No se puede decir que sea un wargame clásico, en el sentido de que no es un elemento de juego, es un juego que vayas a estar jugando días y días, de no ser que juegues todas las campañas, lógicamente, pero cada campaña se finaliza en menos de 2 horas o puede que como mucho 3 horas, ¿vale? Lo cual lo hace un wargame muy sencillo de manejar y de jugar. Vienen también a unos contadores, aparte de contadores de daños en unidades, contadores de emboscadas, porque también hay un pequeño plano donde se colocan unidades para emboscar, y unos contadores grises que veis ahí en la margen izquierda del detalle, que son los contadores de eventos de batalla, que yo he impreso en forma de cartas que vienen en la página de BGG para descargar. Aparte de eso, tiene muchas más cosas y es muy interesante, muy atractivo. El diseño del mapa te deja obnubilado, ¿vale? Y es muy cómodo de jugar. ¿Vale? Un conflicto muy importante del colonialismo británico, muy sangrante, con muchos problemas que aparecieron y que crearon los británicos al llegar
a Nueva Zelanda e intentar controlar a la población local. Y ha dicho, la portada es bastante atractiva. ¿Vale? Es muy interesante y muy atractiva. Una editorial de juegos americana, un poco conocida, porque tiene este tipo de juegos, ¿vale? Tiene este tipo de juegos normalmente asimétricos, con temáticas muy específicas. Entre ellos está este y alguno más. Creo que de John Boniski, de este autor, tiene varios. Bueno, me voy a limitar a lo que de momento conozco, que es el contenido. Viene sus bolsitas para los marcadores, las tropas. Vale, aquí nos avisa, nos da un pequeño aviso de que podemos pedir aparte, pues, un mapa montado, un mapa más sólido que el que trae el juego. Pero solo se puede traer importado y es bastante caro. Pero bueno, es una opción. Luego las reglas y una pequeña ayuda de ratas. Esta es la introducción histórica. Bueno, yo he hecho una traducción bastante sencilla y me la he diseñado yo mismo del manual general de reglas que viene en la red, que se puede descargar de la página web de Legion Wargames, que es la introducción de esto, ¿vale? De las reglas básicas del juego, ¿vale? Entonces, se pueden bajar esas reglas, que son 8 páginas. Muy sencillo. Poquito larga la fase de combate, pero las reglas son muy sencillas. Y luego aquí ya veo en azul las campañas, que también vienen en el manual que te puedes descargar en internet. También viene una pequeña información aquí más ampliada sobre las campañas. Todas las campañas y todas las reglas del juego. Después viene una pequeña, dos hojas de aclaraciones, preguntas y respuestas. La verdad, yo no lo he visto nada complicado. Esta hoja no la había, no la tenía, ¿vale? Esto viene con el juego original. Le echaré un vistazo y ver un poquito, pues, los cambios que tendré que hacer en mi pequeño manual que me he traducido. Seguramente no serán más que aclaraciones, ¿vale? Dudas que han tenido en las redes, en BGG y en otras páginas web sobre las reglas de juego. Echar un buen ojo y hay que estudiarlo. Bueno, los contadores, las fichas no son muy pequeñas. La verdad es que yo esperaba que el plano fuera muy pequeño y que las fichas fueran a su vez enanas. Pero bueno, no son tan pequeñas como yo pensaba. Las letras se leen muy bien, que ya vamos teniendo unos años. Y viene aquí muy bien. Vale, estos son las BD chips. Estos son los contadores de eventos de batalla que yo me he bajado del BGG, pues las cartas con estos mismos contadores traducidas por mí, por supuesto, y ya me he hecho una baraja de cartas. Aquí tenemos, por ejemplo, pues la horda de maorís hostiles, la cantidad, pues hay bastantes, de líderes, pueblos IPA, que son las fortificaciones neutrales, villas y tropas neutrales, algún líder neutral, como este lo conozco, Pomare, solo hay uno, ¿verdad? Luego villas y tropas cuenites, que son las que apoyaban a los ingleses, líderes cuenites, canoas cuenites y paz cuenites. Luego estarían la infantería inglesa, la naval y artillería, caballería, que hay alguna. Esto es SAP, son los zapadores, ¿vale? Es un marcador para, digamos, que los ingleses hacían sus propias trincheras y acosaban los fuertes mediante el uso de zapadores. Luego estarían los Rangers, que son unidades especiales con sus dos líderes bastante potentes. Y luego los líderes ingleses, la milicia, que en este juego se usa también para crear los poblados, los asentamientos y ampliar el soporte británico. La milicia neozelandesa, la milicia australiana, me parece. Luego estarían los fuertes, los asentamientos, la constabulary, que sería la policía neozelandesa, vamos, milicia, más milicia neozelandesa, hay 9,
más asentamientos. Creo que no me dejo más. Aquí, que no las veía, las cañoneras. Otro asentamiento, canoas negras son canoas enemigas, canoas del bando enemigo. Y las que tienen el fondito blanco, que están aquí, o el fondito gris, son canoas del bando Kuenite. Luego esto sería marcadores de disrupted, de desorganizado, marcadores de territorio para las emboscadas, ya me sé más o menos las reglas, y viene bastante bien. Luego lo que decía, pues sí, esperaba otro material para empezar, es menos cutre de lo que pensaba. No es tan endeble y bueno, el plano es espectacular. Y aquí tendríamos al norte la provincia de Auckland, el norte interior, Waikato, el Cabo Este, bueno, el resto de provincias que no me las conozco. Conozco Auckland y el norte interior porque he visto un par de campañas, todavía no he visto nada especial. Aquí están el lugar de los refuerzos y también donde pones las emboscadas, pero hay otro sitio donde poner emboscadas. Contador de turnos principal, la tabla de combate, tabla de bombardeos, tabla de alianzas, puntos de victoria y tipos de terreno, ¿vale? Te viene todo resumido aquí o todo metido en el plano, pero que luego tiene sus hojas que están aquí. Que su señora tabla de combate con los puntos de victoria, resultados y modificadores aplicables, muy buen diseño, no hace falta que sea doble cara. Tabla de negociaciones, bastante grande. Tabla de bombardeo con las explicaciones, bombardeo para atacar y bombardeo para conseguir que los neutrales se nos adhieran por la fuerza. Como he dicho, esto es muy potente. Aquí estaría la chuleta de las BD chips, de las cartas que yo me he hecho, ¿vale? Que es cada número, bien, que a mí ya no me va a hacer falta, pero bueno, ahí está resumido y he ido corrigiendo erratas. Vale, y este sería el mapa de emboscadas pequeño, me parece fantástico, además es el que voy a usar, porque vas colocando las unidades en cada territorio, ya no hace falta que pongas marcadores de territorio, es muy chulo. ¿Vale? Y aquí te va a hacer un resumen de las reglas de emboscadas, de lo que viene en el manual, así que fantástico. Y aquí un poquito de la historia sobre el diseñador. Me imagino que contará un poquito pues cómo se interesó por esta historia, de dónde le viene, si ahí tiene familia o lo que sea. Aquí me imagino que eso es lo que estará explicando. Luego lo miraré con detalle. ¿Vale? Y aquí voy a explicar una cosita de... Vale, pues lo miraré con detalle. Muy interesante. Veterano de los marines, me parece que es. Me parece no, es. Pues esto es todo. Deseando empezar, deseando ver la primera campaña. Las tablas son muy fáciles. Se ven muy bien y el mapa es fantástico. Aquí tenemos el despliegue de la campaña inicial, en el que el primer plano lo tengo enfocado ahora mismo en el Bush Rider Map, en el mapa de emboscadas, donde tengo dos unidades hostiles y un líder, ¿vale? Y luego tenéis el plano general, donde están las tropas, que en la primera campaña se ubican solamente en la provincia de Auckland. Es la primera de las campañas. Veis, también hay unidades neutrales, hay unidades cuenites, que son unidades que apoyaron al bando británico, unidades de tribus maoríes que apoyaron al bando británico, y luego muchos tipos de unidades británicas, locales, no locales, australianas, etc. Es un juego, ya digo, muy completo, muy bien diseñado. Ya veis, el aspecto general del mapa es fantástico. Vienen hojas de ayuda de las tres tablas que tiene el juego, porque no tiene más. Y ya digo que es muy rápido de jugar. Abajo tenemos la casilla de refuerzos, abajo a la izquierda, que hay abajo otra, la casilla de refuerzos maorí y británica.
y poco más, un contador de turnos a la derecha y eso es todo. Otro pequeño detalle que he comentado son las cartas que he creado, bueno, que he creado, que vienen en la página de BGG de este juego para imprimirlas, cartas que sustituyen a los BD chips, a las fichas que tienen eventos de batallas numerados. Bueno, veis que las fichas generales del juego son grandes, dos son muy pequeñas. No tiene mucha información, solamente la capacidad de movimiento de la unidad, puesto que la fuerza se calcula por el número de fichas apiladas. El apilamiento máximo es de 4 y un montón de unos pequeños detalles, pero que no, el combate no es nada complicado. Se desarrolla con mucha fluidez. Si añades esas cartas de evento de batalla a cada combate, lo que le da mucha rejugabilidad, mucho azar, aparte de las propias tiradas en la tabla de ataque. Luego tenemos el track de victoria, que tiene un único marcador, puesto que los puntos de victoria se van acumulando de una sola vez. Quiero decir, gana un bando puntos de victoria, se aumenta su track de puntos de victoria, pero si gana el otro bando, le reduce hasta volver a cero y avanzar. Pero no necesitas más, la condición de victoria total es de obtener 9 puntos de victoria, uno de los dos bandos, destruir todos sus asentamientos o paz en el caso del bando británico y destruir todos los asentamientos británicos en el caso del bando maorí. Los fuertes no entran, o sea que es difícil. También es difícil crear fuertes, ¿eh? Porque los fuertes dan puntos de victoria al bando maorí, porque generan animadversión entre los locales, entre los maoríes. Bueno, este es el despliegue inicial, ya terminada la campaña, me parece, el escenario. Veis que tiene varios fuertes, se crean también por cartas de eventos, ¿eh? Y ahí está Auckland, que es la capital en la zona sur del mapa. Como veis, el mapa tiene cantidad de nombres añadidos, bahías, hexágonos de océano, hexágonos costeros, que son los que tienen una parte de tierra y una parte de agua. Puede ser diminuta, ¿eh? Puede ser una franja muy pequeñita de agua o muy pequeñita de tierra, y sigue habiendo una bahía. Entonces, cada hexágono más o menos representa 10 millas, unos 16 kilómetros cuadrados, por lo cual hay espacio de sobra para que las tropas desembarquen en hexágonos de océano que tengan muy poquita tierra, ¿vale? Y entonces existen pues canoas, cañoneras británicas, etcétera. Es un juego muy completo, muy interesante y muy curioso de jugar, ¿eh? Muy curioso. Tiene cada escenario tiene sus propias reglas y es muy interesante.